A ver, Catalina, habla rápido. Dime qué quieres. A ver, Estela. Nosotras empezamos mal. ¿Nosotras? Y yo no quiero que tú pienses que te odio o que tengo algo contra ti. Nada de eso. Nada de eso. Es más, yo entiendo que estas cosas pasan. Eso tienes que tenerlo claro. ¿Que estas cosas pasan? ¿Qué quieres decir? A toda esta situación, Estela. ¿Qué? Haberte metido con Emilio. ¿Yo me metí con Emilio? Y por supuesto, ¿lo vas a negar a estas alturas? Mira, Catalina, yo jamás fui amante de Emilio. Aquí, la que se metió fue otra. ¿Perdón? ¿Qué estás insinuando, Estela? Si yo me casé con Emilio, es más, seguimos casados. Mira, Catalina, Emilio y yo estuvimos juntos años antes que estuviera contigo. Después me engañó, me abandonó. Nunca supe que tenía una doble vida. A ver, un momentito. No estoy entendiendo. ¿Me vas a decir que todos tus hijos son de Emilio? No creo, la verdad. Bueno, para tu información, tengo 3 hijos con Emilio. Y Guido, que viene a ser... Lo sabía. Lo sabía. Un cuarto hijo con otro hombre. Y si será cierto que solo de él es de otro, ¿no? ¡Ay, qué buen negocio eso de llenarse de hijos! Lo digo por las pensiones, por el dinero que te tienen que pasar para mantenerte. ¿Pensiones? ¿De qué pensiones me estás hablando? Emilio jamás me dejó un solo sol. He trabajado sola por mis hijos. Ya está bien. Está bien, como tú digas. Yo no he venido aquí para discutir contigo. Y dime, ¿ese cuarto hijo del que hablas es de alguien importante, conocido, así como Emilio, o de alguien de otro nivel? No, no lo conozco. Wow. No te sientas mal, ¿ah? No, no me siento mal. Mi cuarto hijo es adoptado. Lo encontré en la calle. Lo llevé a mi casa. Y le di una familia. Perdón. Perdóname. Me fui para otro lado. Me equivoqué. Discúlpame. Sacaste mal las conclusiones, Catalina. Pero te voy a aclarar todo sobre mis hijos. Mi mayor es Walter. Él tiene 25 años. Luego viene mi Jesús. Tiene 22 añitos. Y después Pochito, que tiene 13 años. A ver. No es para caer pesada, ni para contradecirte. Pero si tu hijo menor tiene esa edad, entonces sí fuiste la amante de Emilio, aunque tú quieras ponerle otro nombre. Te equivocas, Catalina. A ver, Estela, vamos a ordenarnos, ¿sí? Yo soy una persona decente, educada y muy paciente, sobre todo con gente como tú. Con gente como yo. Pero no soy ninguna tonta, ¿ok? ¿Me vas a decir que tú no tenías contacto con Emilio? ¿Cómo te embarazaste entonces, ah? Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿segura? ¡Basta! No voy a permitir que me insultes. Se acabó la visita. ¡Estela! ¡Estela, vuelve! ¡Estela, por favor! Catalina dice de concha. Ya terminé. Vamos entonces. Es ahora o nunca.
Bueno, Estela. Hasta nunca. Espérame. Sí. Vámonos. No aguanto más. Vámonos. Vámonos, por favor. Nos... Ay, salió peor de lo que yo pensaba. Tanto que yo quería hablar con ella. ¿Ah? Pero ¿para qué se pone faltosa? Pues impertinente. Yo que voy en son de paz. ¿Le hablé mal? Bueno, tampoco voy a ser hipócrita, ¿no? ¿Acaso le he dicho algo feo? Bueno, ya las cosas son como son. Tampoco voy a hacerme la buenita ahí con todo el mundo, ¿no? Yo jamás fui amante de Emilio. ¿Me vas a decir que todos tus hijos son de Emilio? Ay, qué buen negocio eso de llenarse de hijos. Lo digo por las pensiones, por el dinero que te tienen que pasar para mantenerte. A ver. Yo no le he dicho nada feo. Definitivamente he entendido todo mal. Ay, hemos empezado con el pie izquierdo. Y ahora, ¿cómo lo resuelvo? A ver, Catalina, ¿cómo lo resuelves? Ojalá no sea peligrosa esta mujer. Ay, Emilio, concha, ¿por qué te metes con gente así? Estel, mejor no lo hagas. Sí, esa tía Zoil está media loca. Aparte, he averiguado las condiciones y están bien difíciles, casi imposible. Ya no es como antes. Tengo que irme de acá. Afuera están pasando demasiadas cosas, Chabelita. Y encerrada no puedo resolver nada. Ya, amiga, pero ten un poco de paciencia, ¿sí? La cárcel es así. Y a uno luego se acostumbra. ¿Acostumbrarme? Jamás me voy a acostumbrar. Tengo que salir de aquí. Este no es mi lugar. Ya, hiciste para pan. Ahí sin la calaca, ¿eh? Porque te meten en un hueco oscuro, sin comida, sin agua, sin luz. Y en una... pues sí. Por un mes encerrada y sin comida. Sí. No. Tú lo que quieres es que yo tenga miedo. Eso es. Hazme caso. Estel, mírame. Hazme caso. Si se enteran, cadena perpetua. De frente. Pero si yo no he hecho nada. Yo soy inocente. Te voy a extrañar. Pero yo necesito estar con mis hijos. Mis hijos me necesitan. Perdón. Tienes suerte de tenerte como mamá. Ya, no me mires así porque yo no quiero llorar. Ya.